aquí en México viene desde la época prehispánica. De hecho, la máscara la utilizaban en ese tiempo, tenía un significado más de cuestión de la muerte, eran funerarias, le llamaban. Se hacían de piedra y se le ponían al jerarca del grupo, y era para, porque ellos tenían una idea que se iban al inframundo. Entonces, para que no se le viera el rostro de la muerte, le ponían esa máscara para que él siguiera teniendo como los rasgos del personaje. Ahí fue donde era la función principal, y ya de ahí le empezaron a tomar para unas cuestiones religiosas, para pedir fenómenos naturales, para que lloviera, para que les fuera bien en la cosecha. Y ya ahorita en nuestros tiempos, pues ya se utiliza hasta para de ornato, se puede tallar máscaras simplemente para decorarlas. Pero en realidad de su significado tiene muchas variedades. Una máscara de este tamaño me tardó 10 días, entonces estarla formando, y ponerle los ojos, ponerle blanco de España, esperar que haga buen sol para que se seque bien, quede bien la pintura, una pintura que tarde muchos años, mucho tiempo. Solo que se golpee fuerte es como se destruye, pero si no, si se guarda, pues ahí se tarda bastante tiempo. Era de Ayacahuite, pues la compro en madererías. Así voy a preguntar si tienen madera de Ayacahuite. Ya compro, si me venden una tabla, tablón, según el tamaño que sea la máscara. Entonces, el cedro también es lo que ocupo. Colorina, Ayacahuite y cedro. Estas máscaras se inician acá en el siglo, a finales del siglo XVIII. Entonces, los peones de las haciendas veían a los hacendados como eran y empezaron a hacer sus máscaras según para burlarse de ellos y salir como ellos, ¿no? Como como los europeos, exactamente. Desde la Semana Santa, es una semana antes, el origen del carnaval, de hacer las danzas, es para llamar la lluvia, para que venga abundante cosecha. Ya después pasa, tiene que pasar todo un año, guardadas las máscaras, los trajes, todo está guardado, todo el año, pero durante ese año, nuevamente empiezan a diseñar otro traje y a veces cambian otra máscara. Todo el año trabajan las esposas, las hermanas, los maridos en cómo dar la imaginación, en cómo se van a presentar. Se han venido modificando según porque hay diferentes, en las danzas no son exactamente igual, cada municipio es diferente su danza. Unos tienen le llaman traje, se visten de una forma, de otra, y así no hay absolutamente igual, todo es diferente. Nos encontramos en la Galería Eugenio, o también es conocido como el Palacio de las Máscaras. Este lugar, lo que tiene es la colección más importante de máscaras de arte popular mexicano del estado de Guerrero. La tienda tiene alrededor de 60 años que se fundó. El fundador fue mi tío, que se llamaba Eugenio Sosa. La particularidad de por qué se dedicó a las máscaras fue por un hecho. Él estaba en la marina y se bajó en Veracruz, y en una tienda vio una máscara y le preguntó a la señorita que atendía que si le podía explicar acerca de la máscara. Y no le supo explicar a detalle lo que significaba la máscara, si era una máscara de danza, si era nada más de ornato o se utilizó. Y de ahí él empezó a tener como esa idea de estudiar la máscara. Empezó a ir a conocer los materiales, el significado, ir a ver las danzas, y de ahí empezó él a ser un conocedor ya muy grande de la máscara mexicana a nivel mundial. De hecho, ya daba conferencias. Lo invitaban a exponer y a dar conferencias acerca de la máscara mexicana. Se enfermó hace 15 años, falleció, y no había quien se siguiera a cargo de la tienda. Entonces me propusieron venirme,
Y así fue como llegué aquí. El problema es que al principio me costaba mucho trabajo. No sabía nada de la máscara. Y él no dejó ni nada escrito, todo lo tenía como en la mente. Entonces de ahí empecé a estudiar. Y de ahí empecé a ir a ver las danzas, los materiales, el significado. Y así fue como yo llegué aquí. Yo creo de ver desde mi infancia, ver esto de que salían en el carnaval. Y entonces yo me imaginaba que esto no era real, que esto venía de alguien que lo hacía, que no era una persona normal, que había personas con otra capacidad, ¿verdad?, que hacían las máscaras. Entonces, a lo mejor de ahí tuve la idea. Entonces, pasó el tiempo, no tuve oportunidad. La persona que me llamó ayer, que dónde estaba mi taller, digo, pues yo en realidad no tengo mi taller, es todas partes, aquí o en la calle, o aquí donde estoy. Si está lloviendo, pues estoy adentro. Si hace calor, también busco la sombra. Y si hace frío, busco la calor. Entonces, así es. Uno va buscando la forma en que pueda uno trabajar. Según porque la madera vive todo el tiempo vive, tiene vida, pues según, ¿no? Entonces algo digo, pues si yo hago algo que tenga vida, la encuentro por ahí. Entonces si está tirada o se quema, no tiene vida. Y si yo la traigo y la transformo, pues tiene vida. Por eso sigo trabajando y continuaré hasta, no sé, qué tiempo, sea mucho o sea poco, pero continuaré trabajando la madera.